Iniciamos este mes de diciembre con los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Esto es nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En Bogotá fue capturado por el CTI de la Fiscalía Neyson Eliezer Padilla Rodríguez, alias Quilla, por el presunto asesinato del subintendente de la policía Víctor Alfonso Gutiérrez Bolívar, de 38 años, el pasado 25 de noviembre en medio de un procedimiento policial en el barrio Villayané de Valledupar. El acordeonero Emilio Oviedo, conocido artísticamente como El Comandante, fue víctima de la delincuencia que azota a Valledupar. Los ladrones ingresaron por una ventana del primer piso del edificio donde está ubicada la oficina de la víctima y hurtaron dos acordeones, micrófonos y un arma traumática. El robo asciende a más de 40 millones de pesos. Sí, anoche violaron pues el consultorio de mi hija, que queda en el primer piso, y acá en el segundo piso pues queda mi oficina, donde violaron las ventanas y se llevaron mis acordeones. Dos acordeones nuevecitas, se llevaron un micrófono de alto valor, que es para los acordeones, que vale como 5 a 6 millones de pesos, se llevaron una pistola traumática y otro elemento que todavía no se ha hecho el inventario, porque apenas estamos aquí atendiendo el CTI. Bueno, pues a las autoridades y a los amigos, los que tengan conocimiento, a ver si podemos recuperar siquiera los acordeones, porque esa es la mano derecha mía. Yo con mis acordeones que me defiendo mi vida, inclusive tengo el lunes una producción y no tengo acordeones porque se llevaron los acordeones que tenía adecuado para esa producción. Con mucho amor. Sierra International School realizará este viernes 1 de diciembre, a partir de las 7 de la noche, un desfile navideño que recorrerá diferentes lugares de Valledupar. Sí, definitivamente el colegio todos los años está haciendo esta actividad como un regalo para la ciudad de Valledupar y como abre bocas a la época de Navidad. Creo que pocos colegios y pocas ciudades tienen este lujo de tener un evento así tan bonito. Los niños llevan mucho tiempo ensayando, hay carrozas, hay disfraces, hay luces y música muy lindo de Navidad. Ojalá vengan todos. Salimos esta noche, el desfile es esta noche, viernes 1 de diciembre. Salimos a las 7 de la noche del DPA, bajando en contravía hasta el Parque Novalito. En horas de la mañana de este viernes se realizó la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de Francisco Bornacelli Álvarez, señalado presuntamente de asesinar a su pareja sentimental Nidia Arango Solano el pasado 24 de septiembre en el barrio Simón Bolívar de Valledupar. Yo le decía a mi hija que lo dejara, pero que ese hombre la iba a matar, pero ella me decía que él se había compuesto. Él la celaba por todo. Ellos habían terminado la relación por maltratos físicos hacia ella, porque la celaba mucho. Duraron como unos meses dejados, pero volvieron porque él insistía. Un joven que al parecer participaba en piques ilegales de moto en la variante del municipio de Codazzi, Cesar, sufrió un grave accidente al perder el control del vehículo. La víctima fue remitida a un centro asistencial. Óscar Muñoz debutará en Combate Condo. El cesarense representará a Colombia en el torneo que se llevará a cabo este domingo en Bogotá. Hola, hola. Bueno, ya estoy acá en la capital, listo para debutar este próximo domingo 3 de diciembre en el Royal Center. Muy tranquilo y emocionado de esta nueva experiencia. Combate Condo, digamos que es lo profesional del taekwondo y vamos a darlo todo. Una buena preparación y bueno, espero que se vea reflejada allí. Hay buenas noticias para el corregimiento de Valencia de Jesús en Valledupar. El gobierno del Cesar inició la construcción del acueducto de ese corregimiento. Tras luchar por su vida en un centro asistencial de Valledupar, falleció Diego Alonso Vanega Ramírez, de 28 años. El hoy fallecido sufrió un accidente en motocicleta el pasado 20 de noviembre en el barrio Los Fundadores de esta ciudad. Hieren a tiros al ganadero Wilfrido Bermúdez en medio de un hurto registrado en la vía Codazzi.
Al parecer, los delincuentes pretendían hurtarle la camioneta en la que se desplazaba la víctima.